viajera hoy nos trajo a Ingeniero Maswich. Este lugar se llama Espacio Sumum. Se ve un lugar impresionante, no se lo pueden perder porque el sonido, la calidad de la música y el lugar se ve maravilloso. Los invito a todos ustedes porque el folclore llegó a Ingeniero Maswich en Sumum. Cuando inaugure mi muerte, no llore mi noche negra. Sembrame mi pago, luego tapame con chacareras. Para que mi alma se lleve el corazón de tierra. Y acá estamos con el coordinador, el organizador de este espacio cultural hermoso, Espacio Sumum en Maswich. Se llama Adrián. Bienvenido, Adrián, a Folclore Club. Estamos muy contentos en el lugar, la verdad. De lujo. Felicitaciones por esto. Qué bueno. Gracias, Erika. Gracias, gracias. Muy bueno. Gracias y bienvenidos a Folclore Club, a nuestro espacio, Espacio Sumum, aquí en Maswich. Hace tiempo que estamos trabajando en este proyecto, ya un año y medio, un poquito más. La verdad que empezó tibiamente, como una idea, la idea de buscar una diversidad cultural en esta zona de Escobar, en esto que sigue siendo un pueblo, Maswich. La idea era darle a este espacio una impronta de diversidad cultural, donde tenemos desde yoga hasta danza aérea, tango, folclore y ciclos, ciclos de milonga, ciclos de peña, y como hoy un recital de una banda de acá de la zona, que es lo que nosotros priorizamos, ¿no? Que los artistas locales puedan tener su espacio. Esa es una de los fundamentos de este proyecto, ¿no? De su identidad pasa por darle un espacio a los artistas locales. La idea es fortalecer mucho los ciclos de peña de folclore, en donde los artistas locales después puedan fogonear un poco esta actividad. Y así surgieron las clases de folclore, porque lo pidió el público, ¿no? Venían a las peñas, a las milongas. Quiere saber bailar. Claro, sí, sí. Así que bueno, también es una forma de acompañar a la comunidad con estas actividades que son básicamente una búsqueda de lo social, de participar. ¿Y en los eventos de fin de semana tienen algún espacio para comer, para tomar algo la gente? Sí, también. O sea, lo que buscamos es que hagamos un buffet casero siempre, para obviamente los ciclos, la peña, sin un buffet, sin unas buenas empanadas. Nunca faltan, la milonga tampoco. Y en los recitales tal vez lo que buscamos es darle un fin social. En algunos casos hacemos beneficio a alguna de las comunidades, a alguno de los colegios o a una de las orquestas. Por ejemplo, acá en Maswich hay muchos artistas jóvenes que no tienen un acompañamiento. Entonces lo que hacemos es, bueno, que lo recaudado en el buffet o en alguna de las peñas o en alguna de las actividades vaya dirigido a esos que lo necesitan. Así que también aquellos que estén buscando alguien que los apalanque en algún proyecto, no duden en llamarnos, en escribirnos, porque podemos hacer algo por ustedes también. Muy importante, Espacio Sumum, lo pueden buscar en las redes sociales para venir a tocar, para tomar clases. Toda la gente de Zona Norte ya está avisada, pero también los que están un poquito alejados también, porque accesos son bastante rápidos para llegar. El acceso a Espacio Sumum es muy cómodo. Estamos a 2 cuadras de la colectora este de Panamericana, la ruta 9. Nuestro público es de Zárate, Campana, Lima, Cardales, Pilar. Estoy hablando de comunidades que están a más de 15 kilómetros. Tenemos público de Capital, Vicente López, de Belgrano, que nos compran entradas por venta online o nos visitan o vienen un fin de semana a pasear y ya se saben lo que va a pasar la semana siguiente. Buenísimo, ya lo conocen, Adrián, el organizador de Espacio Sumum, para chicos, para grandes, talleres, peñas y grandes momentos para divertirse. No se olviden de buscarlo en las redes sociales, Espacio Sumum, acá en Maswich. Gracias. Muchas gracias, Adrián. A vos. Con Oscar y Hernán de la Guardia Salamanquera, bienvenidos a Espacio Sumum. Chicos, ¿qué tal? ¿La están pasando? ¿Están tocando? Pero los agarramos en un intervalo, digamos. Estamos en intervalo para cambiarnos el atuendo y volver a subir de nuevo, ¿no? Y una sorpresa que estén ustedes y bienvenidos, obviamente. Hace muchos años vienen tocando, los vimos que estuvieron en varios programas de televisión. ¿Cómo está la banda ahora? ¿Cómo está el proyecto de la Guardia Salamanquera? Bueno, renovando un poco el repertorio, sacamos el disco anterior el año pasado, en el cual giramos bastante, y ahora en este show un par de temas nuevos, y tratando de reinventarse siempre, tratando de ofrecer algo nuevo, así que ahí estamos y bueno, tratar de también tener un material nuevo pronto para difundir. Siempre está bueno mostrarse, ¿no? Sí, algo nuevo, sí, brindarle algo nuevo a la gente. Creo que ya lo anterior funcionó y funcionó bien, pero bueno, ya queremos más. Así que... Y la sala está llena de Espacio Sumum. ¿Cómo lo recibieron en este lugar? ¿Es la primera vez que vienen? En el espacio es la primera vez que venimos. Y es bárbaro, para nosotros es bárbaro porque es un auditorio que está completísimo, ustedes lo vieron.
No hay lugar para nada, nosotros queríamos que la gente baile, pero me parece que va a ser un poco imposible. Están todos muy atentos escuchándonos. Sí. Es un espacio hermoso, básicamente. El espacio Sumo en Ingeniero Magwitch en el Paseo Mendoza. Exacto, Ingeniero Magwitch, acá estamos. ¿Y el sonido podemos garantizar para las próximas bandas que vengan? ¿Sonido? Sí, sonido, iluminación de primera. Y lo principal es que la buena onda que se genera, ¿no? Que creo que eso es fundamental. Pues si tenés un lindo sonido, pero si la onda es mala, vas a estar incómodo. Y desde que ingresamos, Adrián, que es el dueño del lugar, nos trató súper bien, pegamos onda y así da sus frutos, digamos. Eso es fundamental. Así que recomendadísimo. Bueno, acá estamos entonces. La Guardia Salamanquera pasa por Espacio Sumum y también por Folklore Club. Muchas gracias. Bueno, orgullo, muchísimas gracias. Y bueno, un abrazo al amigo Agustín, sí, que siempre está presente en nuestros corazones. Ahí estamos. Saludos, Agustín. La Guardia Salamanquera en Folklore Club. Gracias.